En Chalco, Estado de México, un lugar famosísimo por sus cremerías y sus quesos, y vamos a probar cecina. Vamos a comprar también un montonal de cosas más para acompañarla. Y ahorita me dicen qué les pareció. Ahí está el mercado de Chalco. Acompáñenme. Cuatro bandejas, 10 menos. Una de las cosas interesantes en Chalco son las cosas que puedes comprar para acompañar tu comida. Y mira, vamos a comprar algunas cosas. Fíjate, ahí tienen aceitunas. Ahí tenemos raja. A ver, platíquenos, ¿qué tanto tenemos por aquí? Ah, pues tenemos... Allá están los chiles serranos en escabeche, ¿no? Ajá, los jalapeños. Ajá. Las rajas. Ahí tenemos rajas igual de jalapeños en escabeche. Esas son manos de puerco en vinagre. Pata de vinagreta. Ok, esa es pata de res, ¿no? Ajá. Esta es de res. Y estas son rajitas. Rajas, es otra variedad de rajas con limón, ¿no? Son fritas, tenemos habas, nopales que son compuestos. Esos son nopales compuestos, ok, con rábanos, ¿no? Sí, a la mexicana. Ah, ok. Y esta es ensalada de pata con verdura. Ok, ¿esta en qué se diferencia con esta otra? Esta no tiene verdura, esta tiene chile y esta tiene verdura. Ah, ok. ¿Y estos nopales? Estos son nopalitos a la vinagreta. Esos son a la vinagreta y esos son a la mexicana, a la ensalada. Ok. Coliflor. Ese es coliflor. Cebollitas. Cebollas de cambray. Aceituna. Y aceituna. Nopalitos enteros. Ah, eso es buenísimo, nopales enteros. Y esas son tripas de pollo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ver qué compramos para acompañar nuestra comida. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el mundo. Adiós. Vamos a probar tripas de pollo, ¿pueden creerlo? tripa de pollo, ¿sabes? Primero que nada. Bueno, caray. Está muy buena. No, pensé que ibas a ver otra cosa, ¿eh? Sabe a hígado de pollo. Sabe a hígado de pollo. Y el hígado de pollo me gusta mucho. ¿A poco yo también salgo? Ay, no me digan, me hubieran dicho porque me hubiera hecho una manita de lejos. Híjole, está muy rica esa tostada de tripa, ¿eh? Sin embargo, la tripa solita está mejor. Fíjate que un día, sin querer, vinieron también a comer fotos para... Bueno, qué bueno que nos atrevimos a probar las tripas de pollo. El anecdótico, me gustaron mucho, muchísimo. En fin, vamos a ver qué seguimos probando aquí en Chalco, Estado de México. Mira, vamos a probar guacamole. Fíjate la diferencia en la textura del guacamole. Mira, asómate a la olla, asómate por un lado. Este guacamole no tiene agua, ni tomate tampoco. Puro aguacate, chile. Es solamente aguacate mezclado con chile, ¿no? Chile. Y tenemos variedades de chile, que sería chile jalapeño. Sí, jalapeño. Chile habanero. Luego manzano. Manzano. Y habanero. Y habanero, y ese es el habanero, me da el acercamiento. Y aquí lo preparan con la cantidad de chile que la gente quiera, ¿no? Véndanos un vasito, por favor. Sí. Mira, asómate cómo lo van a preparar. Un vasito 15, 20, 30. De 20. Póngale chile de estos tres. Ándele. Fíjate cómo lo mezclan. Al momento y a tu gusto del nivel de picosón. Y mira, lo preparan en una bolsita, te lo dan, funciona rapidísimo. Gracias. Guacamole fresco al instante. Si vamos a probarlo, vamos a ver qué tal nos dice la textura. Más fresco, imposible, ¿eh? Está demasiado fresco. Las tortillas son caseras, las tostadas son caseras, hace que el sabor sea mejor. Y en este lugar lo están preparando al momento. A ver qué tienen los aguacates. Entonces vamos a seguir comprando cosas en Chalco y vamos a ver cómo nos las comemos. Hoy planeo comer cecina en Chalco. Para eso necesitamos comprar tortillas. Fíjense qué tortillotas. ¿Cómo son las tortillas? Denme 2 docenas de tortillas azules, por favor. Y me dejas barra de su canasta. Mira, asómate cómo tienen las tortillas. Y aquí funciona de la siguiente manera. Te dan 12 tortillas por 10 pesos. Pero son unas sobranas tortillotas. A ver, entonces son 20 pesos. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Bueno, pues ya tenemos tortillas, ya tenemos ingredientes. Ahorita comemos cecina.